Soy el avance de mis pies. Pies que relevo con el sudor de un alma que alimenta de mis pasos a tu vez. Soy la fuerza de un caminar certero que se pierde en tu mirada. La historia de un sonido que, un paso al sudor, sale del avance de mis pies. De mis pies, sembrando, caminando, contemplando. No soy el pie, porque soy el resultado de tus emociones, de mi sentir, de tu sentir, de toda una vida de alientos y resueltos. Paso a paso, fue tú, y no me hiciste lo que soy ahora. Historia, tu historia, nuestra historia. En Canal Sur Radio, Paso a Paso, con José Antonio Luque y María José Sánchez. Señoras y señores, amigos oyentes que en este momento están sintonizando la radio pública de Andalucía, este año, Paso a Paso, comienza a las 9. Hace 25 años que iniciamos una apasionante tarea y aquí estamos, dispuestos a disfrutar de una nueva cuaresma a pesar de los catarros, con toda la ilusión del mundo. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, 25 años de Paso a Paso, 25 años a golpe de llamador, contando y disfrutando vivencias, tradiciones y sentimiento cofrade, siempre de frente. 25 años de Semana Santa, tomando sonidos de cada levantada y cada orden de capataz, metiendo micro en la trabajadera, en la bulla y también en el silencio de las noches de pasión cordobesa. 25 años siendo testigos de uno de los acontecimientos sociales y culturales más importantes de nuestros pueblos y ciudades. 25 años escuchando saetas, marchas, dando voz a las hermandades, a los músicos, a los cofrades anónimos, a los imagineros. 25 años de radio pública en Córdoba y provincia con la Semana Santa y sinceramente creo, José Antonio, sintiéndonos muy queridos por nuestros oyentes. Lo más importante es la respuesta de ustedes, la respuesta de los oyentes que notamos mientras hacemos Paso a Paso y créanme, también durante todo el año. Así es, son 25 años de Paso a Paso que dejan huella y experiencia y que esta noche queremos celebrar con todos ustedes. Agradecemos la presencia con nosotros de autoridades, representantes de agrupaciones de cofradías, hermandades, señoras y señores, que nos acompañan esta noche aquí en el Teatro Góngora y que nos sintonizan también a esta hora en directo a través de Canal Sur Radio. El trabajo de todo un equipo. Pepe Vega se encuentra en nuestros estudios. Gabriel Alba coordina el trabajo de un numeroso grupo de profesionales que están poniendo lo mejor de sí para hacer una vez más posible Paso a Paso. Y al frente de ese equipo, nuestra directora territorial, Mar Arteaga. Mar, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Esta es una fiesta de la alegría y quiero que lo tomen así, como una gran alegría, la de un montón de compañeros, la alegría de Canal Sur Radio por estos 25 años. Es una noche de gracias, de dar las gracias. Las gracias a todos ustedes, en primer lugar, por hacernos esa emisora de referencia de la Semana Santa en Córdoba. Las gracias por estar con nosotros, por vivir esos resuellos que decíamos con anterioridad. He prometido ser breve, mis compañeros no lo creen, ninguno, es más, incluso han hecho apuestas de que no sería posible, pero en esas gracias sí que tengo que dar, por supuesto, y como no podía ser menos, por supuesto al subdelegado, por supuesto a la delegada de la Junta, a los alcaldes, al alcalde de Córdoba, porque tenemos, bueno, esta oportunidad de estar en el Góngora, nos ha ayudado muchísimo. A los alcaldes de Montilla, de Montoro, de Baena, entre otras muchas cosas, porque a nuestra llamada han dicho sí y lo que queráis. Y las gracias, como no podía ser menos, a tantos compañeros que han pasado durante 25 años. Muchos de ellos siguen, otros no están. Otros no están realmente por circunstancias, bueno, por esos, por la vida, por ese tránsito que todos tendremos que hacer.
Y quiero dar las gracias también a los que seguramente seguirán con este programa de cara a otros 25 años más, que ya serán 50, y yo, por supuesto, no seré ya directora. Supongo que estaré jubilada, digo yo. En definitiva, solo quería trasladarles la ilusión, la alegría de la RTVA. Créanme, programas como este solo pueden darse en un medio público como el nuestro. Y además, si no existiera Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión, seguramente en el panorama mediático nacional quedaríamos rescindidos a dos pequeñitas noticias. Y no sabríamos en Andalucía los unos de los otros. No sabríamos qué ocurre en Almería o no sabríamos qué ocurre en Huelva. O no conocerían cómo sentimos y cómo vivimos en Córdoba. Gracias. Estaremos muchísimos más años con todos ustedes y, por supuesto, decirles que nos sigan, que sigan haciéndonos esa emisora de referencia, que sigan dándonos, abriéndonos esas puertas y esas ventanas en sus casas y hogares, que nosotros solamente queremos estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Mar. A lo largo de estas dos horas de programa en directo, un micrófono de Canal Sur Radio en el patio de butacas va a ir recogiendo las impresiones de nuestros invitados. Ese micrófono lo tiene Gerardo Ortiz. Gerardo, compañero, muy buenas noches. Un placer, un auténtico placer compartir con vosotros estas dos horas de programa. Un placer compartirlas también con los oyentes de Canal Sur Radio y, como no, con este público que ha acudido aquí al Teatro Góngora a celebrar con nosotros estos 25 años de Paso a Paso. Lo primero, Gerardo, si te parece, agradecer. Ya lo ha apuntado nuestra directora, Mar Arteaga, quien te acompaña, creo que ya enseguida, agradecer al Ayuntamiento que nos haya brindado esta oportunidad de celebrar esta gala nuestra aquí en el Teatro Góngora, este especial Paso a Paso. Pues sí, dentro de poco tendremos oportunidad de decírselo al alcalde, ¿no? ¿Ya? Pues ya, ya lo tenemos aquí, sentado, esperando, alcalde, si sonriente. Bueno, pues lo dicho, ¿no? Me uno a los compañeros en agradecerle el gesto que ha tenido con nosotros en cedernos el Teatro Góngora. Una vez dicho esto, no voy a indicar nada nuevo si cuento que es usted un amante de la Semana Santa y un fiel oyente, un fiel seguidor de Paso a Paso, pedirle su valoración o su impresión del programa. Bueno, lo primero, daros la bienvenida. Este es un teatro de toda la ciudad de Córdoba y Paso a Paso es parte también de la ciudad de Córdoba. Es un regalo que hacéis desde Canal Sur a todos los que siguen la Semana Santa y les interesa lo que ocurre en la Semana Santa también en la ciudad de Córdoba. Por tanto, estáis en vuestra casa y encantado de que se celebre aquí este 25 aniversario. Lo segundo, pues yo creo que tenemos también que felicitarnos los cordobeses porque creo que tenemos una muy buena Semana Santa que está consiguiendo que cada vez más personas se acerquen a celebrar juntos esa fiesta y a poner a Córdoba en un lugar también destacado, ¿no? Yo no voy a decir si la nuestra es mejor o peor que otra Semana Santa, lo que sí digo es que es muy buena, que la disfrutamos plenamente los cordobeses y que cada vez atrae más personas de fuera que visitan nuestra ciudad en esos días y que disfrutan de la ciudad viendo los pasos en la calle y, por cierto, siguiéndolo todos con el pinganillo yendo paso a paso, que ya se ha convertido en otra parte más, en otro rito más de la Semana Santa. Pues gracias, alcalde, y que disfrute del programa. Muchas gracias. José Antonio Nieto, del alcalde de Córdoba, representante de una ciudad que acoge a Paso a Paso como parte de su Semana Santa. Una Semana Santa que queremos llevar, como sucede, con sus sonidos, con sus vivencias, con sus sentimientos, con sus diferentes puntos de vista, pero a través del trabajo de mucha gente. En estos 25 años han trabajado para Paso a Paso muchísimas personas. Unos continuamos, otros ya no están. Vamos a hacer un pequeño repaso de algunas de esas imágenes que nos recuerden lo que han sido 25 años de un equipo entusiasta viviendo paso a paso la Semana Santa de Córdoba. Canal Sur Radio. David Pepe, con Luis Laquero primero, ahí está Carlos Vargas con la unidad móvil. ¿Ya jubilado? La móvil no se ha jubilado. Carlos sí. Carlos sí. Ahora Juan Manuel Rojas se ocupa de ese menester. Y ahí estamos preparando, haciendo otro de los espacios con los angelotes. Ahí están los niños, nuestra taberna. Programas en iglesias. A pie de paso en la calle. Con los artistas de la Semana Santa.
los técnicos, ay, compañeros, nuestros expertos de la Semana Santa, los angelotes siempre, la ilusión de los más pequeños, que nos siguen en la radio, muchos han crecido con Paso a Paso y han fomentado su vocación cofrade. Ahí está la revista Retablos de Pasión, que ha surgido de, ahora son chavales, eran unos niños, cuando empezaron a escuchar Paso a Paso. La mano hábil de nuestros compañeros, la ilusión por hacer radio, por contar a ustedes lo que es la Semana Santa de Córdoba. Que tiene mucho arte, que tiene mucho talento, que es poliédrica, que se puede contemplar desde un montón de puntos de vista. Los colectivos, con Paso a Paso, reconociendo el trabajo de gente como... Mira, mira quién está ahí. Mira quién tenemos aquí. El pregonero de la Semana Santa del año pasado, que miren ustedes, qué curioso, fue el primer locutor de Canal Sur Radio que dijo: señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Paso a Paso. Rafael Cremades, buenas noches, por favor, queremos que nos acompañes en este momento. Buenas noches. Bienvenido, Rafa. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias, qué amables. Rafa, es un auténtico placer tenerte aquí con nosotros, un hombre todoterreno, contador de historias, y la Semana Santa es una gran historia que contar. Ya ves. Imagínense ustedes cuando hace 25 años Luis Vaquero nos propone: ponemos en marcha una programación de Semana Santa en todos nuestros centros territoriales. Y nos ponemos a pensar, recuerdo cuando dábamos vueltas, ¿cómo llamamos al programa? A ver, venga, ideas, lluvia de ideas, tormenta de ideas. Bueno, es la única que permitíamos, porque luego la Semana Santa, por favor, que no llegara ninguna tormenta. Pero en ese momento sí, sí que le dimos vueltas al Magín y surgió Paso a Paso. Es verdad, parece que me lo estás contando y lo estoy reviviendo, porque ahí estábamos nosotros. Mucho más jovencitos. Bueno, estamos mejor. Con mucha ilusión. Nos mantenemos muy bien, Rafa, ¿verdad? Con un desconocimiento de la Semana Santa, que tuve que decirlo. Sí, tuvimos, hombre, teníamos nuestro bagaje de niñez y juventud, pero es que nos habían encomendado una, como decíamos esta mañana en el programa en Canal Sur Radio, en Córdoba, en Hora Sur, nos habían encomendado Luis Vaquero, a quien tanto recordamos, que hiciéramos un programa diferente, contar la Semana Santa como nunca se había contado para los ciudadanos. Éramos una empresa pública y teníamos que dar el servicio público que necesitaban los oyentes, que no podían estar en la calle. Pero no olvidáramos en ningún momento, no podíamos olvidar, nos decía él, no olvidar en ningún momento que sois periodistas, que estáis en la calle, que tenéis que contar lo que está pasando. Eso es. Y tenéis que decir si el día está soleado o por la tarde, cuando va a salir la procesión, o si por la noche se esperan... E insistía, tiene que sonar la Semana Santa. Claro, es un collage sonoro increíble y eso mucha gente no lo sabe. Y fue, yo creo, la primera vez que oímos el rachear de los costaleros o la voz del capataz, porque le metíamos el micrófono justo ahí delante, y los cordobeses que escucharan las emisiones de Paso a Paso, creo que por primera vez la vieron en 3D. Vieron la Semana Santa cordobesa en toda su profundidad, ¿no? Y aquello fue maravilloso, le echamos de verdad, nos pusimos a pensar en cómo podíamos denominar a esto, esta maravilla, ¿no?, que se abría entre nosotros, y aprendimos todos mucho, y Paso a Paso, fíjate dónde hemos llegado. Bien, aquí estamos, claro, cumpliendo 25 años, aquí y estamos, ojalá tengamos por delante mucho más tiempo para seguir disfrutando de la Semana Santa, que fíjate, cada vez que la descubres más en profundidad, más la disfrutas. Al margen de tus planteamientos, de tus posicionamientos religiosos, sociales, de cualquier tipo, claro, es algo que le gusta mucho más de lo que podemos imaginar a la gente. Una manifestación popular, la gente está en la calle, los pasos están en la calle. La vida. Es la misma vida. Bulle la vida. Hay belleza, hay arte, hay actividad económica y, por supuesto, hay fe y religiosidad, que es el motivo. Si no, no habría Semana Santa en la calle. Sería, y tremendas singularidades en cada uno de nuestros pueblos. Es maravilloso, es verdad. Te mueves por Andalucía y vayas al pueblo que vayas, ahí encuentras algo. Yo pensaba muchas veces que no tenemos vida suficiente para verlas todas, para ver todas las Semanas Santas que hay, que todas tienen algo especial, algo diferente. No hay, no hay vida. Estamos mejor, ¿eh? Entonces. Estoy viendo, José, estamos mejor, ¿eh? No, mucho más guapo. ¿No habéis visto las imágenes que salíamos ahí hace un rato? Vamos mejorando con el tiempo. Pero eso se lo debemos todo a nuestros oyentes y a vosotros. Que ahí está la clave, los oyentes. Que habéis confiado.
Ustedes, amigos oyentes, son los que realmente nos han ido empujando y nos llenan de ilusión para seguir con esta tarea hermosa. Gracias, Rafa, por acompañarnos. Vale, te invitamos, por favor, a que ocupes Encantado. Tu lugar en el patio de butacas, porque Muchas tenemos gracias. Mucho que contar esta Desde noche. Desde luego que sí, gracias. Un abrazo, Rafa. Gracias. Miren, transmitimos la Semana Santa de Córdoba, capital, todas las hermandades, y nos planteamos en una ocasión, ¿por qué no damos un salto para transmitir la provincia? ¿Y dónde vamos a la provincia si somos los que somos? Un numeroso equipo compuesto a veces por muy poquitos profesionales, y ya ven ustedes algunos en qué condiciones. Bueno, pues aquí estamos. Y se nos planteó la idea de buscar al nazareno más madrugador. Lo encontramos en Montoro. A las 3 horas solar sale Padre Jesús. Así es que allí estábamos, María José y quien les habla, dispuestos a vivir una noche ciertamente mágica en la radio. Ser testigos y compartirlos con los oyentes de algo absolutamente vibrante. ¿Lo recordamos? Vamos a recordarlo, José Antonio, porque merece la pena. Para la derecha un poquito, venga, para la derecha un poquito. Más bajo, más bajo que va. Bájalo de adelante. Bajo, bajo. Ya no da, papo. Venga, vámonos, vámonos. Con la tripa. Venga, vámonos. Ya no da, papo. Para la derecha, para la derecha un poquito. Venga, para la derecha. ¡Callarse! Para la derecha. Venga, para la derecha. Venga, muy despacito. Muy despacito. Bajarlo. Venga, muy despacito. Despacito. Más bajo. Bajarlo. Bajarlo. No, no, vamos a aguantarlo, ¿eh? Vamos a aguantarlo. Aguantarlo, aguantarlo. Aguantarlo. No, está bien, no. No. Aguanta más. No. Aguanta más. Cuánto más, Paco, más. Venga, vos para arriba, vos para arriba. ¡Vámonos! 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 Pues esto que está entrando este Imperio Romano corresponde al Imperio Romano de Montoro, esas imágenes que estábamos viendo en la salida de Padre Jesús en la madrugada montoreña, y ahora mismo está entrando en este Teatro Góngora de la capital cordobesa directamente de Montoro el Imperio Romano, una pequeña representación, porque este imperio está formado por hasta 400 efectivos con sus gastadores, su banda de cornetas y tambores, oficiales, granaderos, son protagonistas del Imperio Romano de Montoro del jueves y viernes santo montoreño. El jueves con el prendimiento del Señor de la Humildad, las guardias, en la madrugada acompañando a Padre Jesús. El viernes santo acompañando al santo entierro después de protagonizar uno de los desfiles más esperados desde la Plaza de España hasta la Iglesia de San Sebastián, junto con la Asociación Músico-Cultural Juan Mohedo, que también nos acompaña esta noche y que ya ha formado aquí en el escenario de este Teatro Góngora. El Imperio Romano de Montoro es una institución muy representativa de la Semana Santa montoreña. Desde el siglo XVII
se tienen referencias históricas de su existencia. Son José Antonio solo una pequeñísima representación, solo ¿eh? Una pequeña representación. En Montoro desfilan más de 400. ¿Pero quién metía 400 romanos en el Góngora? Forman una de las singularidades más interesantes de la Semana Santa de Montoro. ¿Quién no tiene en Montoro un romano en su casa, en su familia? El orgullo de un montoreño, sin duda, es ser parte de este imperio, ser romano. Yo te puedo decir, José Antonio, que me siento emocionada porque... ¿Tu hijo es romano? ¿Tu marido es romano? Yo me siento emocionada porque soy madre de romano y esposa de romano. Y sé que ahora en el patio de butacas con Gerardo Ortiz se tiene que haber una persona desde aquí, ahora mismo voy a ver si lo localizo, pero sí tiene que haber una persona, un montoreño, que está muy orgulloso de lo que está viviendo aquí. Alcalde, nos buenas acompaña. Noches. Antonio Sánchez Villaverde, alcalde de Montoro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es que estoy muy emocionado. Me parece que va a ser difícil pero... entrevistarle, ¿no? Yo sí voy a decir que la Semana Santa de Montoro es la mejor del mundo. La mejor. O sea, Antonio no se atrevió a decir eso, pero yo sí lo digo, ¿no? Y porque hay que ir a verla, disfrutarla, esas calles, ese casco histórico, todas las cofradías, las bandas de música, los romanos, los coros, todo. Es una maravilla y gracias a la participación, al sacrificio y al trabajo que hacen todas las hermandades, ¿no? La persona que esté dudando, que se lo esté pensando en ir a Montoro en Semana Santa, ¿usted qué le dice? Pues que no lo dude, que vaya, porque además estamos muy cerquita, que pueda ver la de Córdoba y también la de Montoro, vamos, que somos compatibles. Hay hueco, ¿verdad? Claro que sí, y allí lo recibiremos con los brazos abiertos, como siempre, a todo el mundo. Muchas gracias, alcalde, que disfrute. Pues uno de los momentos más esperados, José Antonio, de la Semana Santa de Montoro es cuando el Imperio Romano y la banda de Juan Mohedo, cuya directora también nos acompaña, Carmen Cepas, interpretan juntos el considerado himno oficial de la Semana Santa montoreña, José Antonio, el García Cano. Vamos a escucharlo. We'll be right back.
Esto que hemos escuchado es el Garciacano, como les indicaba antes José Antonio, el himno prácticamente oficial de la Semana Santa de Montoro. Les recomiendo el Viernes Santo, ¿verdad? Presidente del Imperio Romano de Montoro y del Luque, buenas noches. Esa subida por la calle El Santo hasta llegar a San Sebastián con todo el imperio, la banda, las autoridades, desde la Plaza de España, es uno de los momentos más importantes, ¿verdad? La verdad es que sí, es uno de los desfiles más llamativos, sobre todo para la persona que venga, el turista que venga a Montoro, que no haya visto nunca la Semana Santa de Montoro, es de lo más recomendable, sí. Diego, es un orgullo ser romano en Montoro. ¿Qué familia de Montoro no tiene un romano, verdad? Bueno, es una pregunta difícil, porque como bien decía antes, esto lo que hemos traído aquí es una pequeña representación de lo que es el imperio. El Imperio Romano de Montoro tiene más de 400 componentes. O sea que imagínate, es difícil decir una familia de Montoro que no tenga un romano familiar suyo o algo. Imposible prácticamente. No sé si estás dando cuenta lo espectacular del traje del romano. Y además siempre se quejan porque dicen que es muy complicado vestir a un romano. Yo lo sé porque ya les he dicho antes que soy madre y esposa de un romano. Pero tiene un trabajo enorme colocar bien la coraza, con las correas, colocar perfectamente la capa. Y fíjense también en las botas, auténticas obras de arte. Además son trajes que se transmiten de generación en generación. Sí, normalmente, mira, este traje sin ir más lejos, este era de mi padre. Uh-huh. ¿Sí? Normalmente todos los trajes, lo que tú dices, van pasando de generación en generación. Hay muchos puestos que además son hereditarios, tenemos un reglamento que así lo rige. Y es una tradición que vamos, estamos orgullosos de mantenerla también desde el siglo XVII, que data el Imperio Romano. Y como tú dices, de padre a hijo es como se consiguen mantener estas tradiciones. Diego Luque, presidente del Imperio Romano, os agradecemos de verdad, sinceramente, que os hayáis desplazado a Córdoba. ¿Habéis disfrutado del pasacalles previo? Sí, la verdad que sí, sí. Impresionante. La cara de la gente, imagino que un poema, ¿no? Bueno, imagínate. Pues de verdad, muchísimas... ¡Los romanos! Muchísimas gracias por estar aquí y compartir con nosotros este momento y a disfrutar de la Semana Santa de Montoro con el Imperio Romano. Gracias a vosotros. Gracias. Muchísimas gracias. El Imperio Romano de Montoro. Con todo lo espectacular que es el Imperio Romano, hay algo más importante que la espectacularidad, lo que sienten dentro, ese saber que son transmisores de costumbres, de valores, de sentimientos, de cariño, y eso hace que una peculiaridad tan típica de Montoro como el Imperio Romano no se vaya a perder. Eso lo tiene muy claro Carmen Cepas, directora de música, que es la que dirige a la Asociación Músico-Cultural Juan Mohedo. Carmen, buenas noches. Buenas noches, José Antonio. ¿Por qué se vincula una profesional de la música a una tradición como esta? Bueno, primero porque se lleva en el corazón, en el alma. Yo soy montoreña y lo he amado desde chica, los desfiles con el Imperio Romano. Y luego porque como músico y como conservadora de la cultura es innegable el patrimonio que tiene Montoro, las marchas que... Porque aquí hemos hecho una representación del Garciacano, que es quizá el himno oficioso de la Semana Santa, pero hay más marchas que tocamos conjuntamente. Y es importante que se guarde ese patrimonio y que se vele por él. Vamos, que esta tradición, en definitiva, lo que está es fomentando el patrimonio musical andaluz. Exactamente. Están ustedes creando cultura musical. Hombre, se intenta, porque la innovación siempre es positiva, pero sin perjuicio de conservar lo que ya está hecho. Y a la vez envenenan a la gente joven. Exactamente. Y se consigue algo tan interesante como esta agrupación músico-cultural. ¿Qué hace Juan Mohedo? Pues hacemos...
una gran labor cultural, porque no solo nos aferramos a la Semana Santa, que evidentemente es nuestra semana grande, pero también, además de procesiones de gloria, tenemos un ciclo de conciertos de verano que intentamos conservar con otro tipo de repertorio, zarzuela, banda sonora y demás, y Navidad, Santa Cecilia. Intentamos siempre que la música en Montoro nunca falte por nuestra parte. Y cuando llega la Cuaresma y la Semana Santa, ¿marchas? Disfrutamos muchísimo. Pues es lo que toca, que disfrutemos ahora de la labor artística de la Asociación Músico-Cultural Juan Mohedo. Amigos oyentes, esto es Canal Sur Radio, estamos en directo. Son las 9:33 de la noche. Es un placer saludarles un año más desde Paso a Paso. Carmen, cuando quiera. Muchísimas gracias, Carmen Cepas y la banda Asociación Músico-Cultural Juan Mohedo Montoro por acompañarnos esta noche e interpretarnos Cristo en la Cruz. Es una de las marchas también más queridas por los montoreños y que escuchamos cada noche de Miércoles Santo a la salida y en el recorrido del Cristo de las Penas en Montoro. Vamos con más cosas, José Antonio. Vamos con más cosas porque
Paso a Paso es posible gracias a la sapiencia de muchísimas personas. Gente con un cariño increíble. Yo cuento una anécdota. Hace 25 años a Antonio Muñoz le dio un cólico nefrítico. Era Jueves Santo. Dirán ustedes, ¿quién es ese señor? Pues un bordador. Un bordador que se había comprometido conmigo a sentarse en el palquillo de Paso a Paso para contarnos cosas de su experiencia semana entera, que era muy amplia. Bueno, pues cuando yo me enteré de aquello, lógicamente pensé, dije, me quedé sin invitado, me quedé sin contertulio. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando la primera estaba entrando y Antonio, casi se había quitado ya, hacía unos minutos el suero, estaba allí. Desde hace 25 años, Antonio, por ejemplo, es uno de los habituales del palquillo de Paso a Paso. Un palquillo porque, imagínense ustedes, a 4 o 5 personas cada día de la Semana Santa, hay mucha gente y hemos querido tener pues, la referencia de algunos de esos contertulios que hoy nos acompañan. Gerardo Ortiz, estás con ellos, ¿no? ¿Qué tal? Estamos con ellos. Uy, ¿cuántas caras conocidas? Bueno, son muchos, sí, los colaboradores y los contertulios que han pasado contigo. No les agradeceremos nunca suficientemente su sapiencia y su fidelidad. Su cariño, bueno, su fidelidad y el estar para lo que Paso a Paso quiera. Lógicamente, por falta de tiempo, no podríamos contar con los testimonios o con las impresiones de todos. Nos vamos a quedar con 3. Los 3 tienen en común, fíjense, el hecho de que han sido pregoneros de la Semana Santa de Córdoba. Hablamos de Ángel Aroca, hablamos de Inmaculada Luque y hablamos de Ángel Baro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Eres tan amable, Ángel, de levantarte? Ángel Aroca, historiador, profesor de universidad, ya retirado, ha sido jubilado, ha sido presidente de la Real Academia de Córdoba, sí. Un hombre apasionado por la cultura, por el arte. Quizás imagino, Ángel, que fue esa vinculación o ese cariño por el amor, por el arte, lo que te llevó a colaborar con Paso a Paso. Sí, quizás mi predilección en el campo de trabajo, como por la imaginería polícroma andaluza, y mi interés de ver aquellas imágenes cumpliendo su función en la calle, pues hizo que me interesara por la Semana Santa y viví una época de auténtica exaltación Semana Santera. Entonces me parecía que era lo mejor y lo más maravilloso. Sigo pensando que es muy bueno, ¿no? Pero entonces no concebía. Recuerdo que alguien me hizo una entrevista y me decían que qué opinaba de la gente que se iba en Semana Santa a Málaga, a la playa y tal. Y yo, sin pensarlo mucho, digo sin pensarlo mucho porque yo me había ido algunas veces, ¿no? Mi mujer me decía que tuve mucha cara, ¿no?, diciendo aquello. Digo, me parece una barbaridad. Y entonces hubo alguien que era una persona que tenía una columna en el diario Córdoba, habitual, no recuerdo su nombre, pero con una delicadeza tremenda, escribió y dijo, yo el bárbaro. Titulaba, claro, él se iba en la Semana Santa a Torremolinos, no sé dónde, y el bárbaro, era el bárbaro, ¿no? Entonces yo viví aquella época y bueno, y lo pasamos muy bien. Alguna vez estuve contigo bajo. Lo recuerdo. Bueno, pues ahora toca seguir disfrutándola. Gracias. Bueno, pues ahora una colaboradora, decíamos, gracias. Inmaculada Luque, cofrade, muy vinculada a la Hermandad de las Penas. Y me dicen, corrígeme si me equivoco, que eres una mujer audaz, valiente, echa para adelante. No me queda otra. Con familia numerosa no me queda otra. Cuéntanos algo de lo que recuerdes, de tus impresiones, de tu experiencia por Paso a Paso. Si es que Paso a Paso, yo creo que hay que agradecerle el haber hecho de las cofrades y de las cofradías esa puerta tan grande a poder contar, poder expresar y poder decir cómo somos los cofrades, profundizar. Y ellos han sido rigurosos, elegantes y a la vez frescos y dinámicos. No han roto para nada nunca el contexto del sentir de cofrades ni del comportamiento de cofrades. Hay que agradecérselo. Se metieron en una envergadura y bregar con los cofrades es duro, ¿eh? Era duro. Entonces, esta mañana le decía yo a José Antonio, le debo al programa Paso a Paso colaborar, porque si no colaboramos, vosotros tenéis que necesitar esa parcela de nosotros para que contemos la realidad de las cofradías y sobre todo para trabajar por y para la Semana Santa, para poder seguir avanzando. Pues eso toca, seguir disfrutándola. Muchas gracias, Inmaculada. Y nos queda otro ángel, Ángel Baro. Decíamos que los 3 tenéis en común el que habéis sido pregoneros de la Semana Santa de Córdoba. Tú también este año, Ángel, vas a ser pregonero de Gloria. Y también supongo que la mayoría de aquí del público lo sabe, sobre todo los amantes de la Semana Santa, eres dorador.
tu buen trabajo, tu buen hacer, lo vemos evidenciado en muchos de los pasos de nuestra Semana Santa. Cuéntanos también, si eres tan amable, lo que recuerdas de tus impresiones por paso a paso. Bueno, pues yo creo que para mí, y yo creo que lo que voy a decir lo sentimos todos los que colaboramos con Paso a Paso, es un auténtico privilegio y un auténtico orgullo formar parte de este equipo riquísimo de personas fantásticas. Y aparte de vivir la experiencia, de poder comunicar los sentimientos que uno tiene como cofrade, las experiencias que uno vive día a día y ha vivido desde pequeño a los demás y compartir eso, que es muy grande, es la posibilidad que me ha dado de conocer gente tan importante y tan grande y de hacer amistad con gente tan extraordinaria como, por ejemplo, con Ángel, con José Antonio y con otra muchísima gente que yo la conocía de oída y decía, joder, ese tío lo admiro yo muchísimo. Y de pasar de admirar a una persona y verla en un estatus superior a considerarla amigo tuyo, pues es un privilegio a nivel humano impresionante. Entonces yo le estoy muy, muy, muy agradecido a José Antonio y a todo Paso a Paso por esta experiencia tan bonita que a mí me ha dado en estos 25 años. Pues para nosotros también ha sido un privilegio y un placer el teneros. Muchas gracias. Muchas gracias. Que lo disfrutéis. ...25 años de Paso a Paso en los que hemos compartido tanto y tanto, gracias a nuestros contertulios, como hemos escuchado, y también gracias a auténticas voces autorizadas, las de Miguel Ángel de Abajo y Rafa Fernández, por favor. Expertos a pie de paso, Semana Santa tras Semana Santa. Gracias, Rafa, gracias, Miguel Ángel. A pie de calle. Bueno, aportando su conocimiento, su tenacidad y esa pasión tremenda por la Semana Santa. Yo creo que al final, Miguel Ángel, es la pasión lo que nos motiva, ¿no? Sin duda, la pasión, el amor, el cariño hacia la Semana Santa, esa manifestación de fe y religiosidad, que es lo que hace posible ese milagro de belleza de las cofradías en plena calle, y ese testimonio que realiza la Radio Pública de Andalucía, Canal Sur Radio, transmitiendo el programa a tantos puntos donde no se puede vivir la Semana Santa en directo, como son los enfermos, los ancianos, los hospitales, los emigrantes que están escuchando el programa a través de Internet, desde puntos remotísimos y que nos llegan sus referencias y sus vivencias y toda su emoción. Entonces, la verdad que una de las grandes finalidades, una de las grandes aportaciones que hace Paso a Paso y Canal Sur a la Semana Santa es transmitirlo a todos, sobre todo los que están muy lejos, muy distantes, en circunstancias algunas veces muy difíciles, que gracias a Canal Sur sienten y viven la devoción hacia los titulares cofrades de la Semana Santa. ¿Recordamos algunos sonidos, José Antonio? Vamos a recordar algunos de estos 25 años de Paso a Paso, ya que tenemos recordar aquí. ¿Cómo suena Paso a Paso en unas pequeñas pinceladas? Sonidos para el recuerdo. Gracias, José Antonio, oyente de Canal Sur Radio. Se viene a la memoria la figura de Pepe Murillo, gran enamorado de la Virgen de las Angustias y el Santísimo Cristo de Gracia, avanzando ahora mismo por las estrechas vías de esta capital cordobesa y ondeando su melena al viento, la bella imagen del maestro Juan Martínez Cerrillo, que también estará escuchando la sintonía de Canal Sur Radio, la paloma blanca del miércoles santo, la Virgen de la Paz. Y seguro que está también ahí Rafael Muñoz, seguro, llevando a su Virgen hasta el interior del cocherón de la Plaza de Capuchinos. ¡Que va a cantarte yo! ¡Mi lamento! Yo he venido hasta el Lorenzo y aquí vamos siempre un micrófono de la Radio Pública de Andalucía que capta cómo suena la Semana Santa, que es capaz de transmitir la vibración de un sentimiento, el traslado de una tradición, la vivencia de tanta gente, como en esa bajada del bailío. Ahí está, mira, Miguel Ángel, nuestro Padre Jesús del Buen Suceso. Ya no baja el bailío, pero cuántas veces hemos transmitido. Ángela Roca, recuerda que bajaba y subía esos escalones
con nuestros redactores para intentar transmitir todo ese conocimiento. Y el centro espiritual de la Semana Santa de Córdoba, la mezquita catedral cordobesa y el silencio y la oración en su interior con la hermandad de la Santa Faz en este momento. La Semana Santa de Córdoba, la Semana Santa de los pueblos, la Semana Santa de la capital, ese mosaico maravilloso que año tras año tenemos la suerte de poder compartir con todos ustedes a través de los micrófonos de Canal Sur Radio, emisora que, por cierto, a esta hora, cuando faltan 11 minutos para las 10, les está llevando en directo la primera emisión de Paso a Paso que hacemos desde el Teatro Góngora, con formato de gala, recordando que cumplimos 25 años, bodas de plata de un programa que se siente privilegiado de poder compartir con ustedes estos sonidos, estas vivencias. La Semana Santa de Córdoba. El Nazareno de la Rambla, el insigne imaginero cordobés, el maestro Juan de Mesa. Y de nuevo, la que puede ser en un futuro muy cercano, la carrera oficial cordobesa, entrando el Cristo de la Buena Muerte, con ese marco incomparable de los arcos de la mezquita cordobesa. Paso a paso. 25 aniversario, 1990-2015. Con el trabajo y la ilusión y la aportación y el cariño impagable de nuestros expertos, de nuestros colaboradores, de nuestros amigos, de esos enamorados de la Semana Santa que se aglutinan junto al equipo profesional de Canal Sur Radio para hacer posible este programa. Miguel Ángel de Abajo, Rafael Fernández, tenemos por delante toda una cuaresma y una intensa Semana Santa. Muchas gracias. Permíteme, José Antonio, que en nombre de los oyentes te felicite por estos 25 años. Tú has sido el auténtico capataz de Paso a Paso y en nombre y como portavoz de todos esos oyentes te queremos dar las gracias, enhorabuena y felicidades. La radio. Así acoge Andalucía su radio pública, aunque no demos las uvas. Bueno, pues muchísimas gracias, compañeros. Venga, que vamos a seguir disfrutando del talento que hay en Córdoba. Hay muchísimo talento, muchísimo arte. Hay una mujer de ojos espectaculares, de voz increíble, que está a punto de subir ya al escenario. Proveniente de una escuela de saetas a la que Córdoba le debe muchísimo. No está hoy aquí porque está hospitalizado. Paco Castellón y su mujer Pilar están escuchando el programa, seguro. Pero de su cariño, Paco el taxista, así se le conocía en Córdoba, han surgido grandes cantaores de saetas. Pepi Abad es una de esas cantadoras. Así es, porque en el recuerdo de Paso a Paso también tenemos tantas y tantas saetas, ese canto, ¿verdad?, que sale del alma y que quiebra, que paraliza el mundo alrededor de una imagen titular, de una cofradía cualquiera en un rincón cualquiera. Saetas como las de María José Abad, como ha dicho José Antonio, alumna de la Escuela de Saetas de Francisco Castellón. Ella ya ha grabado un disco de flamenco a flor de piel y en estos 25 años de Paso a Paso nos ha regalado en nuestros programas inaugurales su voz y su sentimiento a la hora de interpretar una saeta, Pepi Abad, como esta. Ay, 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 qué guapa va. Ay,
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y después de lo que acompaña, porque pa' siempre La Escuela de Saetas de Paco Castellón. Ya ven ustedes las voces que han surgido de ahí, desde un niño pequeño a una persona ya sexagenaria, a una persona con síndrome de Down. Es decir, encuentras el talento de muchísima gente que Paco Castellón ha conseguido. Él dice, a cantar saetas se puede aprender. Bueno, y lo demuestran año tras año los artistas que salen de esa escuela, que está ya concluyendo este curso y que pronto comenzarán ya a tener actuaciones en las diferentes peñas, en los diferentes actos de exaltación a la saeta y, por supuesto, en las calles durante la Semana Santa. Semana Santa, en la que paso a paso les cuenta las singularidades de lo que pasa en nuestra capital y de lo que pasa en nuestra provincia. Hemos hablado y mucho de Montoro y ahora también les queremos presentar la singularidad de la Semana Santa de Baena. La Semana Santa de Baena, que es una de las más originales de la provincia, en gran medida porque José Antonio en sus calles se inundan de continuo y de peculiar sonido de los tambores. Hay un sonido, eso es, que puede resultar atronador para quien no lo conozca aquí, pero que para un baenense hace que le vibren las entretelas. Es el sonido de los tambores de Baena, es el sonido de las turbas de judíos de la cola blanca y de la cola negra que antaño pugnaban y competían y que ahora están repartidos entre las diferentes cofradías de la localidad. Pero si en Montoro ser soldado romano es fundamental, en Baena ser coliblanco, colinegro, se lleva también en la entraña. Efectivamente, coliblanco y colinegro, que están aquí hoy con nosotros, con echando las cajas, atuendos originales. Miren ustedes, hombre,
coloristas. Aquí los tenemos en el Teatro Góngora de Córdoba. Eso es echar las cajas. Eso es. Dentro de muy poco, la víspera de San José, se echarán las cajas en Baena. Bueno, pues aquí tenemos el privilegio de que se echen para usted, amigo oyente, que es el más importante. Usted que sintoniza en este momento Canal Sur Radio y que está viviendo la singularidad de la Semana Santa de Córdoba y que sabe que desde hoy, cada noche a las 9, va a tener una cita durante toda la cuaresma y luego día a día en la Semana Santa con las tradiciones, con lo que pasa en la calle. La radio pública pone su micrófono para compartir con ustedes lo que está sucediendo y ahora lo reproducimos aquí en el escenario del Teatro Góngora con un grupo de baenenses que han venido a demostrarnos la singularidad de la cola blanca y de la cola negra. Pero creo que Gerardo tiene alguien que... Sí, queremos saber más de la Semana Santa de Baena. Gerardo, ¿con quién te encuentras? Pues nos encontramos con el alcalde de Baena, Jesús Rojano. ¿Tiene la bondad? ¿Qué tal? Buenas noches, alcalde. Miramos hacia el fondo. Bueno, alcalde, la suya es una semana peculiar, original, singular, donde las haya. Ya lo hemos avanzado. Hablar de Baena y de Semana Santa es casi sinónimo. Cuéntenos, por favor, las razones por las que se hace, si no aconsejable, casi imprescindible el ir a su pueblo a visitar y a conocer la Semana Santa. Efectivamente, se trata de una semana de pasión, como estamos habituados a ver en nuestra cultura, en Andalucía especialmente, pero bien es verdad que Baena tiene un poco especial, tiene ese colorido, tiene ese sonido, tiene ese atruendo, tiene ese ruido que al final nosotros lo llevamos desde pequeño, que se acaba formando parte de los sonidos más significativos de la Semana Santa y que desde luego echamos de menos durante todo el año, pero que ya hemos empezado a escucharlo, no solo en el Teatro Góngora, sino hoy mismo con el primer miserere de cada viernes. Porque al margen de rivalidad entre coliblancos y colinegros, les une el vínculo por el tambor, ¿no? Sí, la rivalidad al final se convierte casi en un tono más deportivo, casi en el sonido que puedan tener uno u otro, en pequeños piques, pero en cualquier caso sí, le une el tambor, le une la cultura de nuestra Semana Santa, le une la figura del judío, el amor al sonido y el amor también a todas las imágenes y a lo que representa nuestra cultura mediterránea. Gracias, alcalde, y que disfrute del resto del programa. Don José Tariza. ¿Alguna pregunta más, creo? El señor Tariza. El señor Tarifa, sí. Claro, el señor Tarifa. El señor Tarifa ha sido nuestro cómplice para esta aventura de los coliblancos y los colinegros. A ver, explicamos cómo es el uniforme de coracero francés que visten los judíos de la cola blanca y los de la cola negra. Bueno, pues pantalón negro, chaqueta roja, bordada como podemos ver, el pañuelo, el anillo, el talí, que es el que soporta el tambor, el casco de un coracero francés, el crin, la cola blanca o negra y el plumero, que bueno, es un colorido pues lógicamente a elegir por cada judío. ¿Y de dónde viene esta tradición? Todos los estudios indican que bueno, pertenece a una ropa militar de, como he dicho antes, un coracero francés. Son los atuendos heredados de padres a hijos, supongo también, como ocurría con los uniformes de los romanos. Efectivamente, efectivamente, esa tradición, estamos hablando de miles de judíos. Claro. De miles. Aquí hemos traído un grupito, 10, pero fíjense ustedes lo que hay en Baena. Efectivamente. Son 8 cuadrillas las que las conforman, tanto de cola blanca como de cola negra. Yo voy a ser muy atrevida a hacer esta pregunta, no sé si inoportuna, pero ser coliblanco o colinegro es
ser como del Barça y del Madrid, pero con respeto, o es de uno o es de otro? Bueno, como decía antes el alcalde, evidentemente, pero con mucho respeto y espíritu deportivo totalmente a la hora de tocar las cajas de música, que son auténticas cajas de música, pero con una percusión magnífica. Yo creo que ahora no lo van a demostrar redoblando. Bueno, las colas exigen un cuidado muy especial. Se destrenzan en un momento determinado de la cuaresma, ¿no? Ellos las traían ya preparadas porque nos han hecho un favor especial a los oyentes de Canal Sur Radio y a ustedes, amigos que están aquí en el Teatro Góngora disfrutando de este programa 25 aniversario. Pero están trenzadas durante todo el año, ¿no? Efectivamente, ahora es cuando se sacan y se ponen. Sí que le tengo que agradecer lógicamente el esfuerzo que han hecho, porque nos hemos adelantado un poquito a lo que es el inicio ya de la cuaresma y tenerlas preparadas. Muchísimas gracias. A vosotros, por favor, claro. Es que los oyentes de Canal Sur Radio se merecen lo mejor, y en el caso de Baena, lo mejor, con todo lo bueno que tiene Baena en Semana Santa, en Cuaresma y Semana Santa, son sus coliblancos y sus colinegros. Muchísimas gracias. A vosotros. No les extrañe que cuando en noches de cuaresma, como la víspera de San José, llegas a Baena, kilómetros antes de llegar a la localidad de Baena, estás escuchando ya el sonido de los tambores. Y cuando ha ocurrido en alguna ocasión, y estuvo paso a paso para transmitirlo, la localidad acoge el Encuentro Nacional de Ciudades del Tambor y el Bombo. Pues imagínense ustedes, ¿quién saca en el argot radiofónico un corte de sonido en medio de los atronadores tambores? Lo hemos conseguido también, los componentes de Paso a Paso. En fin, la radio, la magia, la pasión de la Semana Santa, la Radio Pública de Andalucía, Canal Sur, en directo, abriendo, este año empezamos a las 9, Paso a Paso, el programa de la Semana Santa de Córdoba, que además tiene una transcripción en papel. Así es. El programa de mano. El programa de mano, Paso a Paso. José Antonio, las colas de oyentes que se forman en nuestra delegación cuando Paso a Paso, claro, ese programa de mano fue una, se una iniciativa. Aquí hay que volver a mencionar a Luis Vaquero, al que tanto queremos en Canal Sur Radio, que nos planteó, oye, en Córdoba, y eso los presidentes de la agrupación de cofradías que están aquí lo pueden ratificar, había un programa de mano un poquito endeble, no era demasiado completo, y Luis nos retó, ¿por qué no hacemos un programa de mano, hombre, que sea útil para quienes ven la Semana Santa y además les sirva a los oyentes para saber qué les vamos a contar durante la Semana Santa, qué van a poder escuchar, más que incluso que lo que les contemos? Se hizo el programa de mano y hace 16 años hemos venido contando con grandes artistas de Córdoba para disfrutar de los programas de mano de la Semana Santa. ¿Vamos a ver algunos? Un cuadro. Precisamente de alguien, cerramos hoy sin habernos propuesto un ciclo, de Juan Manuel Ayala, ahí queda una vieja pintura de la Virgen de los Dolores. Siempre procuramos que la portada de Paso a Paso tenga que ver con la actualidad, sea noticia. No se elige aleatoriamente. Ese año hubo noticia en la Hermandad de la Merced y Miguel Ángel de Abajo nos cedió su cuadro. Un año en que el prendimiento fue noticia, fue el azulejo pintado del prendimiento, la portada de nuestro programa de mano. Ahí está Luis Álvarez Duarte, precisamente. Hoy lo acabamos de escuchar hace un ratito en la radio, en nuestro programa Encuentros, pues nos prestó su talento también y su arte a través de la reproducción de esa Virgen suya
por el José Manuel Muñoz. Y ahí tienen ustedes, bueno, pues más obras. Obras de artistas cordobeses, Martínez Cerrillo, que han ido prestando su talento para el programa de mano de Paso a Paso. El boceto de Miguel Ángel González Jurado, de una de las figuras que ese año se estrenaba. Pues déjanos el boceto, siempre buscando el arte plástico, la pintura, el dibujo, el boceto de un candelabro. Han sido objeto de, bueno, pues la portada a la Virgen de las Angustias en su azulejo, siempre con esta característica orla que hemos mantenido y mantenemos anualmente. Y agradecer a esos artistas, ahí en el 20 aniversario de Canal Sur, el que hayan querido prestar su talento. Vieron ustedes nuestro compañero Sabino, con lápices de colores y una cartulina escolar, reprodujo a la Virgen de la Paz con las gubias en la mano de Juan Martínez Cerrillo, la Hermandad de las Palmeras, una de las hermandades más humildes de Córdoba, pero más entusiastas. Y ahí José Luis Muñoz reprodujo su barrio, su Cristo, su Virgen, su inquietud. Bueno, y Julia Hidalgo nos dejó la síntesis moderna de una corona. Ahí sí que cambiamos el color de la orla, el boceto de ese ángel. Y bueno, pues mucho trabajo, mucho arte, y la portada del pasado año. Ahí queda ese trabajo de Rafael Cervantes, que utilizamos como portada el pasado año. Y ahora tenemos, claro, que conocer cuál será la portada de este ¿cuál será programa de mano de 2015, programa de 2015. Paso a Paso. Pues me parece que la tenemos ahí, la descubrimos. Vamos a acercarnos. A ver, venga, a ver si hay por aquí algún artista que nos descubra la portada de este año. Hombre, Rafa, ven para acá. Rafa es un artista. Por aquí, Rafa. Rafael Parejo. ¿Qué tal, Ángel? Que compone con el trabajo de los artistas a través de fotos la portada. Señor Cañadillas, Ángel, buenas noches. La Fundación Caja Sur, que ha patrocinado durante todos estos años. Con viento y marea, a veces las cosas no estaban para muchos patrocinios, pero fíjense ustedes, cuando no había patrocinio para nadie, y eso es un orgullo, yo lo digo aquí, Paso a Paso siempre ha tenido su programa de mano. Así es que muchísimas gracias por colaborar con este trabajo. Y bueno, Juan Manuel Ayala no ha podido venir por circunstancias familiares, pero es un enorme artista. El primer programa de mano lo ilustró él con esa imagen del Cristo que hemos visto en la primera reproducción, y este año nos regala este trabajo. A ver, descúbranlo. ¿Lo descubrimos ya? Pues este es. ...250 aniversario de la Fundación de Jesús Caído, por tanto teníamos que tener en la portada a Jesús Caído. Es la noticia, el programa de mano, estamos en la radio, es una noticia, no es solamente una cuestión estética. Esta es la noticia. Hay noticia en que tenemos un barrio, tenemos a San Cayetano, tenemos a una cofradía y tenemos a la radio. Y ahí está la mano sujetando el micrófono de Canal Sur, ese micrófono anaranjado, que representa a todos nuestros compañeros técnicos, a todos los redactores, a todos los asesores y expertos, a todos los que colocan un micrófono para que usted, amigo oyente que ahora sintoniza Canal Sur, no se pierda nada de lo que sucede en la calle. Y eso se plasma en un cuadro que será el programa de mano de este año. Muchísimas gracias. Juan Manuel, muchas gracias. Y gracias a la Fundación Caja Sur, que este cuadro y este libro de mano puede estar otra vez en la calle. Ángel Cañadillas, director de la Fundación. Muchas gracias a vosotros. Estamos encantados con la oportunidad que nos dais de poder ayudaros a sacar a la calle esta guía de mano. Enhorabuena a Paso, a Caja Canal Sur, porque esto ya es una tradición que habéis asentado y que tiene visos de muchísima continuidad. Para Caja Sur es un orgullo estar aquí y estar con las cofradías, estar con sus agrupaciones, intentando impulsarlo, porque realmente es algo muy significativo para la ciudad, para el cordobés, es algo que se vive desde dentro y que se expresa afuera, con toda la alegría y con toda la pasión. Desde luego vamos a estar con vosotros y con las cofradías por mucho tiempo. Muchísimas gracias. Ángel, muchísimas gracias. Rafa, muchísimas gracias. Gracias, Rafael Parejo. Un auténtico experto en el arte de la fotografía y en el cariño a la Semana Santa, con el que contamos siempre.
Creo que podríamos pedir que nos acompañara la responsable de programas especiales y contenidos temáticos de Canal Sur Radio, Araceli Limón, que yo la he visto antes por ahí, ¿no? Araceli. Pero la tenemos aquí. Araceli, buenas noches, gracias. Araceli. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Dinos cómo se está viendo desde allá abajo este aniversario, este 25 aniversario de Canal Sur Radio. Pues mira, desde abajo se está viendo tan maravilloso como lo están escuchando los oyentes de Canal Sur Radio. Es un festival de sentimientos, de información, de sensaciones, justamente de lo que empieza ahora, ¿no? Porque lo que empieza ahora en la radio, señores, es un misterio, es algo maravilloso. Es la radio de la información y la emoción. Como vienen escuchando, el programa se emitirá a partir de lunes a las 9 de la noche. Este año a las 9. Pero cuando termine, lo dejaremos con todo el mimo y el celo del mundo en la bandeja de la radio, para que ustedes lo puedan escuchar y descargárselo a través del ordenador, de la aplicación, del teléfono móvil, cuando a ustedes mejor le venga. Además, también le vamos a dar una redifusión diaria al programa en el canal Marchas y Saetas, el único canal online que existe en el mundo entero dedicado a la Semana Santa. Y cuando llegue el Domingo de Ramos, Córdoba espera a su Semana Santa y a su radio. Tendrá su Semana Santa y tendrá también a Canal Sur Radio. No nos duele en prenda decirle que, como todas las empresas, tenemos dificultades. Pero a medida que crecen las dificultades, crece también el compromiso de la radio para con la Semana Santa de Córdoba y para con los sentimientos y la información de los cordobeses. Así que estaremos a partir del Domingo de Ramos con la ilusión de los niños, de los ojos nuevos, con los micrófonos naranja Araceli, por toda la radio de Córdoba. Transmitir la Semana Santa, ¿verdad? Merece la pena, pero no hay que correr. Mira, Luis Vaquero, la persona que inventó todo esto, decía una frase que se nos quedó prendida en el corazón. Lo hermoso de la Semana Santa no es que llegue, es verla venir. Entonces, no hay que correr, hay que disfrutar de la Cuaresma, hay que disfrutar del programa, hay que disfrutar de esas citas que tenemos a partir de ahora y en los próximos 30 y tantos días. Y cuando la luna cambie de nuevo, habrán llegado los días grandes. Ahí está. José Antonio, cada cosa a su tiempo y los nabos en Adviento. Luis Vaquero dice. Eso me lo decía mucho. Niño, cada cosa a su tiempo. Pues en eso estamos a partir de lunes, José Antonio. Muchísima suerte, María José, muchísima suerte. Muchas gracias, Araceli, por compartir. Gracias, Araceli. Hasta luego, buenas tardes. Araceli Limón, nuestra compañera, nuestra responsable de programas especiales y contenidos temáticos. Y algo que también se ha convertido en un clásico de Paso a Paso. Queremos tener buen humor, queremos reírnos, queremos disfrutar de la Semana Santa escuchando todo tipo de opiniones, pasarlo bien. Y para eso contamos con una sección, colocamos el micrófono en una taberna cofrade, de tantas como hay en cualquier punto de Andalucía y, por supuesto, aquí en Córdoba. Y a ese espacio, a esa parodia teatral, la llamamos la taberna. ¿Les parece que abramos la taberna de Paso a Paso? Venga. Vamos a abrirla. Idea original y guión de Rafael Fernández. Dramatizan Paco Montero y Rafa Montero. Tira para adelante, Rafael, tira para adelante. Oye, Rafael. Espérate. Señor, qué moderno está esto, ¿eh? Fíjate. Qué moderno está esto, madre mía, cómo está la calle de gente, ¿eh? Vaya. Señorillo, por ahí viene ya la cruz de guía. Pues esta viene con retraso. Anda, mira en el librillo ese de Canal Sur, a ver cuál es esta. Me he traído las gafas y no veo, yo no sé quién es, qué cofradía es. Pues esta trae poquitos nazarenos, será por lo de la crisis. Será, saca las pipas, que esto se ve que va para largo. Pocos, pero seguro que vienen muchos, ¿eh? Y hasta que llegue la hora verá. Toma. Mira, mira, allí está José Antonio Luque en el parquillo, míralo. Ah, vaya, cumple 25 años. ¿25 años? ¿Pero qué es que se ha hecho un listing con baba de caracol o con veneno de serpiente? 25 años. ¿Pero cómo va a cumplir 25 años y estuvo en la primera salida de las angustias? 25 años. El que programa Paso a Paso es el que cumple 25 años. Calla. ¿Qué están diciendo? Que dicen los contertulios, sí, que están ya para abrir la segunda puerta de la mezquita para que pueda hacer la carrera oficial allí. ¡Cállate y no digas la mezquita! Ya verás cómo se entere el obispo. Que no, hombre, que no. Que este obispo es muy tolerante y está por la labor de que bajen todas las hermandades allí a la catedral. Que sí, hombre. Sí, obispo es diferente, que sí. Que yo no te digo que no, que el hombre lo no bonita sea... que es la catedral. Sí, pero mira, donde esté esa calle nueva con el emperador,
Claudio Marcelo, las columnas esas griegas y el tercio de la legión, que se quiten los santos y la Virgen. Mira, los bellos de punta cantando el novio de la muerte. Madre mía de mi alma, ni catedral, ni mezquita, ni nada, allí no... Sí, hombre, y volvemos a los pasos con ruedas, a las velas de plástico y a las bombillas. Venga, hombre, Rafael. Bueno, mira, que en la vida, que sí, que en la vida hay que renovarse, pero con cautela. Tú fíjate este año todos los actos que han hecho la de esas, las hermandades. Primero, el salto de la saeta. ¿El salto de la saeta? ¿Qué salto? Sí, un amigo mío que se llama Paco Lara que salta este año la saeta. ¿Cómo va a ser salto? ¿Será el salto? ¿El salto? Hombre, saltado es un poco, pero va eso, que va a ser lo que sea con la saeta. Y luego, este año, el pregón, que bueno, que yo estuve en el pregón, no he ido nunca, pero estuve en el pregón. Mira, ¿tú sabes quién presentó el pregón? ¿Quién? El Cremades. No me digas. Ese es uno que charla lo mismo que José Antonio, lo mismo, charla igual, no paran. Bueno, presentó a Finito de Córdoba, que cortó las dos orejas y el rabo en el coso del Gran Teatro. ¿Y qué tocaron? ¿Pasodoble en vez de marcha? No, hombre, sí, van a tocar Paquito el Chocolatero. ¡Ay, qué Semana Santa me vas a dar si no estuviéramos sentados! ¡Ay! Bueno. ¿Qué dice? ¿Qué sí. Dice? ¡Calla, calla, calla! ¡Calla! ¡Que el Córdoba va ganando! ¿Que el Córdoba va ganando? ¡Que el Córdoba va ganando! Ah, no, 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 no. Que el señor de Córdoba está entrando. Me cago en la leche. Córdoba ganando. El Córdoba ganando. Eso sí que es una penitencia. Ay, el Córdoba, anda, saca los bocadillos que de Nazareno no se vive. A ver qué es lo que te ha echado tu toma, mujer. Toma, toma, echa la trance. A ver qué es lo que te ha echado. Sí. ¿Para mí que no lo ha puesto relleno? Pero ¿está portada a ahorrar? Pero si te ha dado el pan solo. Madre mía. Tú cállate y come, que esto está bueno. Mira. Ponte de pie, que ya viene el santo. Ponte de pie. Espérate, a ver si viene mi Francisco, que viene de Nazareno y le doy un bocadillo. Que el pobre viene de penitencia. Pero ¿cómo le va a dar un bocadillo si va haciendo penitencia? Hombre, que mi chaval es muy buena gente, es muy buena persona y casi no peca. De vez en cuando con Marina, pero que casi no peca. Pero por eso no te preocupes. ¿Verdad? Venga. Y mira, míralo, ahí viene. Tiene todos los andares de su madre. Ponte de pie, que está ahí el santo, hombre. Mira, mira, ese capataz que viene ahí es Curro, el tragamadera. Lo han hecho el cofrade del siglo o algo así. Sí, lo conoció por las patillas. Tan delgado no veía al hombre para que la hayas conocido por las patillas. ¿Qué nombre? Si son las patillas del pelo, que las tiene muy largas. Ah, ya decía yo, mira, hay mucha, pues ahí viene de mantilla una vecina mía, la Charo. Sí, sí. Una rubia, mucha. Bueno, no, pero sí me parece a mí. Fíjate con la mantilla. Eso sí que es una penitencia. La mantilla, los tacones, 5 horas. Esas mujeres sí que es una penitencia. Pero no, si no es mi vecina. ¿No? Si yo creo que es Marimar Teaga. Qué buenísima que está. Sí, Rafael. Un poco de respeto que estamos en Semana Santa. Sí, mira, sí. Mira al cura. El pobre viene detrás. Qué mala cara trae. Se ve que va de mala gana la criatura. Y ese penitente hablando por teléfono. Le estarán mandando un WhatsApp hasta el rescatado. Ay, Dios mío de mi alma, ¿dónde vamos a llegar? Bueno, será por lavar la conciencia, digo yo. Sí, ay. Habrá recibido la llamada. Sí, la llamada desde arriba. Ay. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Dice algo? Ah. No, estaban hablando de que llevan 25 años. José Antonio no para de charlar, qué oye, tío. Oye, te voy a preguntar una sí. cosa. ¿Tú crees que José Antonio tiene mano lo de las cofradías? Que si tiene mano, toa. Es que yo quiero ser pregonero. ¿Pero tú cómo vas a ser pregonero? Anda, cállate. Mira, y que sigas charlando José Antonio otros 25 años más, pero tú pregonero. Pues si no me apoya él, voy a buscarme al pequeño Nicolás. Que anda ya, hombre. Y vámonos, sí. anda. Que sí, que charle 25 años más, José Antonio. La, la taberna. De paso a paso.
Cada uno que recoja lo suyo, ¿eh? Cada uno que recoja lo suyo, ellos se han llevado su valla y a disfrutar de la Semana Santa. La verdad es que hay que agradecer a Rafael Montero y a Paco Montero esa labor de prestarnos su talento y bueno, de estar ahí siempre para que paso a paso pueda resultar también divertido para todos los oyentes. Han sido muchas las tabernas que hemos tenido oportunidad de transmitir a lo largo de 25 años de paso a paso, siempre con ellos, a veces con otros actores del grupo Trápala. Y yo desde aquí quiero expresar el agradecimiento de Canal Sur a ese talento y ese trabajo y, por supuesto, a Rafael Fernández, que es el autor de los guiones. La taberna de paso a paso. 10:20 ya, José Antonio, fíjate, de programa en directo, estamos aquí en directo, desde el Gran Teatro. Esto es perdón, paso el Teatro a paso Góngora. En el Teatro Góngora, paso a paso, Canal Sur Radio. Este año paso a paso a las 9, recuerden, a partir del lunes, ya hoy hemos comenzado a las 9. Y creo que podíamos recordar, ver algo muy interesante que decíamos tiene que ver con nuestra historia, la hermandad de nuestro Padre Jesús Caído, 250 aniversario. Efectivamente, es el protagonista de nuestro programa de mano y también va a ser el protagonista de nuestro siguiente protagonista, ¿verdad? Vamos ahí a verlo, está. José Antonio. Es por algo. Ay, ponga, ponga, hermano. No, no tirarse del escalón. Viene alguien de fuera, derecha adelante, que no conoce la Semana Santa, se queda prendido de la imagen de Jesús caído y rápidamente le dices, ese es el señor de los toreros. Sí, señor. ¿Por algo será? Por algo será. Y por algo esta noche tenemos aquí con nosotros a un torero, que además este año es el pregonero de la Semana Santa de Córdoba, Finito de Córdoba. Oh, ahí los tenemos, Rafael Cremades y Juan Serrano, Finito de Córdoba. Un placer, Juan. Maestro, suerte. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué supone para ti enfrentarte a este toro de pregonar la Semana Santa? Porque esto es un Miura, ¿eh? Bueno, buenas noches. Me vas a permitir, en primer lugar, felicitaros a todos, todos los colaboradores, a todos los que habéis hecho posible esta boda de plata de vuestro programa Paso a Paso. Qué bonito, ¿no? Yo me siento muy orgulloso de mi cuadrilla. Imagino que tú, como tú lo harás de orgullosísimo. La tuya. Felicitarte también por tu manera, la sensibilidad que tienes de expresar, de hacernos sentir siempre cerca a través de nuestra radio y, cómo no, acercarte a nuestros corazones y poderlos pellizcar, ¿no? Eso cuesta mucho, muy difícil. Me siento muy feliz. Muy feliz, enormemente orgulloso, feliz del nombramiento como pregonero de nuestra Semana Santa en Córdoba. Sí, es verdad que cada día que va pasando aumenta la responsabilidad. Una responsabilidad grande, pero que voy a afrontar con total naturalidad. Voy a tratar de ser yo y de plasmar, ¿no?, lo que han sido mis vivencias, mis sensaciones, sufrimientos, alegrías, muchas de las cosas que a lo largo de un camino, una trayectoria como hombre y como torero, he tenido la suerte de experimentar en mi vida. Dios ha querido ponerme esta oportunidad, ¿no?, en el camino. Voy a tratar de ser feliz, de disfrutarla y espero que no defraudarle y sobre todo, pues, sentirme siempre orgulloso, ¿no?, porque en mi carrera ha habido días muy especiales, ¿no? ¿Cómo será el tema que estoy anunciado ya en Fallas el día 19, dos días antes, y tengo metido en la cabeza el día 21? Por lo tanto, espero, a ver si tengo tiempo para todo. El pregón ya lo tenemos más o menos cerrado. Bueno, muy ilusionado. Va a ser un gran pregón, no lo dudes. Y ustedes se estarán preguntando, ¿Finito de Córdoba, pregonero de la Semana Santa? Lo hemos visto como torero detrás del caído, pero además tiene una especial vinculación con la Virgen de los Dolores, la Señora de Córdoba. Sí, es algo que mi mamá me transmitió desde que era niño y, bueno, todo el mundo sabe que emigramos a Barcelona por tema de trabajo y, bueno, con todo el sacrificio que conlleva, ¿no?, el dejar atrás tu tierra para sacar adelante a tu familia, pues, bueno, pues mis padres
desde la distancia, que en este caso no hay distancia porque siempre estamos cerca, pues me transmitieron esa devoción hacia Nuestra Señora, ¿no?, la Virgen de los Dolores y nuestro Jesús caído, ¿no? Creo que ellos siempre me han acompañado, me han protegido y hacen posible que hoy en día haya conseguido el sueño que desde niño quería alcanzar, que es ser torero. Y para nosotros, José Antonio, que Rafa le pase, claro, el destino. Claro, eso es tener suerte, porque te va a poner el toro del pregón en suerte, nada más y nada menos que Rafael Cremades, que el pasado año pregonó la Semana Santa de Córdoba. Sí, aparte de la amistad que nos une, muy feliz, ¿no? Orgulloso, me siento orgulloso de tener un padrino como torero. Fue Paco Ojeda, ¿no?, que no está mal. Pero como pregonero de nuestra Semana Santa, Rafael Cremades, que tampoco está mal, ¿no? No está nada mal. Rafa, tuyo. Más que padrino, voy a ser tu mozo de espada, Juan. Porque es verdad que para mí también es un orgullo, ¿no? El año pasado yo viví uno de los momentos más felices de mi vida, más bonitos, más hermosos. Tú también sabes lo que es esto, José Antonio. Porque es que estar ahí y tú lo vas a ver, es reencontrarte con tu infancia, con tu gente, con tu familia, con tus amigos, con tus vivencias, y nada, para mí va a ser un placer maravilloso, igual que lo hiciste tú el año pasado. Aquí, fijaos, vamos, José Antonio me presentó a mí, yo te presento a ti, o sea que ya estamos prácticamente, esta es una cadena, ¿ves?, que empezó hace 3 años, 2, y ahora te toca a ti, Juan. Así que nada, me tienes a tu disposición, muy feliz para darte ahí los trastos de matar y que sea una noche de oreja y rabo, maestro. Pregón en el Gran Teatro, que será, por cierto, transmitido como cada año por esta casa, por Canal Sur Radio. Suerte, maestro. Gracias. Rafa, un abrazo. Gracias. Media hora para que sea las 11 de la noche. Seguimos en directo aquí en el Teatro Góngora de Córdoba y en Canal Sur Radio. Y José Antonio, seguimos conociendo la Semana Santa y las tradiciones y singularidades de la Semana Santa de la provincia. Con la saeta cuartelera, que vive su nombre a los cuarteles, lugares donde se reúnen los devotos de la Semana Santa de diferentes lugares de la provincia, sobre todo en la localidad de Puente Genil. Y como peculiaridad, la cuartelera es una saeta que se dialoga, una saeta dialogada en la que los cantadores se interpelan enviando mensajes que tienen que ver con las figuras bíblicas de las distintas corporaciones. Esta noche nos acompaña la Corporación Bíblica del Degüello de Puente Genil. Semana Santa Pontaresa. Con sus figuras bíblicas, con los característicos rostrillos. Acompañando la salida de los titulares de las diferentes cofradías de esta localidad cordobesa. José Luis Jurado, buenas noches. Muy buenas noches. Corporación Bíblica del Degüello. Judí y la tradición. Parece que vamos muy mal de tiempo. ¿Qué hace una corporación bíblica? Bueno, pues la corporación lo que hace es mantener la tradición. Principalmente nuestra función principal y última es representar el pasaje bíblico que nuestra corporación tiene. En nuestro caso son la doble degollación del Antiguo y del Nuevo Testamento, Judith de la degollación de Holofernes y la degollación de San Juan Bautista, uh-huh, en las manos del rey Herodes Antipas por solicitud de Salomé. ¿Y eso lo representan siempre las mismas personas? No, se entra en sorteo anual. Y el Domingo de Ramos se decide las personas que salen en la calle en procesión. Y está todo el mundo deseando ser afortunado. Es que ese es el fin último de pertenecer a una corporación. Bueno, pues alrededor de esas corporaciones se canta la saeta cuartelera. Así es. ¿Cómo es una saeta cuartelera? Bueno, la saeta cuartelera lo que la caracteriza es que es saeta dialogada. Quizá en la provincia de Córdoba es la única que se mueve de esta forma y además desde 1920, gracias al hermano Hierro, Juan y a Manolo. Y bueno, es una saeta que tiene 5 versos, una saeta que se hace en 5 tramos, el que inicia el mismo que finaliza,
Y bueno, la característica principal es que se canta dentro de las corporaciones, de los cuarteles, que es la casa en la que las corporaciones o los grupos de alumbrado desarrollan la Cuaresma y la Semana Santa. ¿La disfrutamos? Muchísimo. Venga, pues vamos a escucharla aquí mismo, para los oyentes de Canal Sur Radio. Se eleva a una cruz vacía. Muerto en brazos de María, está Cristo en el Calvario. Cuando el sol sobre Betulia iluminó la muralla, apareció la cabeza de Holofernes es de Goya. Canto el gallo al decir Pedro, yo no conozco a ese hombre, yo no conozco a ese hombre, ni tampoco es mi maestro. La saeta cuartelera en las voces de Jorge Vilches y otro miembro de la Corporación del Degüello que ha puesto esa voz y esa pasión esta noche para los oyentes de Canal Sur Radio. De Puente Genil a Montilla. De Puente Genil a Montilla, eso, como dice la copla. De Puente Genil esta noche nos vamos a Montilla porque también queremos conocer la pasión de Montilla, otra de las singularidades de la Semana Santa de la provincia de Córdoba. Creo que en el patio de butacas tenemos a Gerardo Ortiz con una persona que nos puede explicar muy bien en qué consiste esta pasión de Montilla. Vamos a intentar verlo, ahí está, está con el alcalde montillano. Adelante, Gerardo. Turno al alcalde de Montilla, Federico Cabello de Alba. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, alcalde, la Semana Santa de Montilla es más, es mucho más que la pasión, pero bueno, se la conoce ante todo y sobre todo por la pasión. La de ustedes es una representación teatral, bueno, constituye todo un referente cultural y religioso en la Semana Santa de nuestra provincia. Y son además ustedes, alcalde,
casi tan veteranos como nosotros. Llevan ustedes representando la pasión 23 años, ¿me equivoco? 24 este año, bueno, sí, por uno. Ya lo damos casi por hecho, ¿no? Efectivamente. Y es cierto, es justo el portal de la Semana Santa y por lo tanto pues nos ponen en situación, porque la Semana Santa, como aquí se ha dicho, es emoción, es sentimiento fundamentalmente. Y la representación dramática de la pasión lo que hace, en este caso, representar es traer al presente. Y no solamente la historia, que siempre es la misma, sino que el sentimiento siempre es nuevo. Sentimiento que, de luego, de paso a paso lo claváis siempre. Ahora estaba pensando que yo creo que se puede decir que había roto el aforismo y transmitiendo los sentimientos de la Semana Santa en paso a paso habéis demostrado que una palabra vale más que mil imágenes, ¿no? Yo creo que en ese sentido se representa perfectamente lo que la representación dramática de la pasión quiere hacer. Son más de 300 actores, 300 corazones poniendo pasión en un escenario. Y todos del pueblo, ¿verdad, alcalde? ¿O casi todos? Todos. Montillanos, más de 100 técnicos y, por lo tanto, pues una verdadera emoción el poder estar allí, ¿no? Presente. Son ya más de 45.000 las personas que han pasado a lo largo de estos casi 24 años en la representación de la pasión. Pues a modo de ejemplo, vamos a deleitarnos con un trocito de esa pasión, ¿vale? Es casi como el tráiler con el que les invitamos a que vayan a Montilla a disfrutar de la pasión. Gracias, aquí con alcalde. Nosotros. Gracias. Acusado, cuatro testigos han declarado que te han visto tratar con los demonios, que pretendes destruir el templo de Jerusalén. Sí. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? ¿Nada respondes? Pues si todo lo reconoces, nos vemos en la precisión de condenarte. Abdarón, Natón, escribid nuestra sentencia. Sentencia de muerte. Perdóname, gran nazi de Israel. Pero hasta ahora no han aparecido dos testigos que digan la misma palabra contra el nazareno. Sí, cuatro. ¿Es posible que entre tanto conocedores de las maldades de este hombre no hayamos encontrado no siquiera dos que digan exactamente lo mismo? Ha llegado la hora de hacerle la terrible pregunta. Algo responderá. Por sus propias palabras le cogeremos. Sí, lo haré, aunque las palabras me quemen los labios. Atendedme todos. En nombre de Yahvé, cuyo nombre es bendito para siempre, yo te conjuro por el Altísimo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, yo soy. ¡Blasfemo! ¡Ha blasfemado! En verdad os digo que dentro de poco tiempo me veréis venir sobre las nubes del cielo, a la derecha del poder de Dios. ¡Basta! ¡Calla! ¡Deja de blasfemar! ¡Qué necesidad tenemos de testigos! ¡Todos hemos oído la blasfemia! ¡Ha blasfemado! ¿Qué os parece? ¡Es reo de muerte! Sí. ¡Es reo de muerte! ¡Eres reo de muerte! ¡Sí, reo de muerte! Conduzcamos al reo ante Pilato para que ratifique nuestra sentencia. ¡No! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Os suplico que me atendáis un momento! ¡Es inocente! ¡Es inocente! ¿Qué quieres tú ahora? ¿Acaso vienes a pedir más dinero? He pecado entregando la sangre de un inocente. Tomad vuestra bolsa de plata. ¡Es inocente! ¿Qué dice, hijo de Simón Iscariote? A nosotros, ¿qué nos importa lo que tú digas? Haberlo pensado antes de tiempo. Sí. Y vosotros sois los justos que juzgáis al pueblo de Dios. ¡Crueles! ¡Malditos! En culebras y demonios se os conviertan cada una de esas monedas
precio de mi perdición. Como puñaladas de odio las siento clavadas en mi corazón. ¡Malditos Anás y Caifás! ¡Hijos de víbora! ¡Maldito yo que os fui a buscar! ¡Maldita la hora en que oí vuestras palabras de serpiente! ¡No! ¡No hay remedio para mi perdición! Pero yo pondré fin a este delito tremendo siendo yo mi juez y ejecutor. ¡Maldito el día en que nací! ¡Maldito yo! ¡Maldito yo! La pasión de Montilla. La pasión de Montilla, un auténtico espectáculo que tienen que vivir. Llevan 24 años representándolo. ¿Y la banda del Esparraguero? Y espectáculo lo que vamos a montar ahora en este escenario, José Antonio. Sí. Vamos a hacer entrar ya, si es posible, a la banda del Esparraguero. Más de un centenar de integrantes en esta banda, que además jóvenes esta noche músicos, van a la vivir banda un, de moda. Eso es, van a vivir un momento especial, una banda que se ha formado hace poco, compuesta por jóvenes músicos y, como dice José Antonio, está de moda y que además esta noche nos van a brindar un momento muy especial porque por primera vez van a interpretar al público el himno del Esparraguero. Vamos a recibirlos con un aplauso. Santísimo Cristo de Gracia, banda del Esparraguero. Conversar brevísimamente con Manuel Roldán, que es su director musical. Buenas noches. Una banda, como decíamos, prácticamente de gente muy joven y que decía José Antonio una frase bonita, está de moda. Sí, eso le dicen. Cuéntame, primero, ¿qué vais a interpretar? Una marcha muy peculiar para nosotros, muy importante, que se llama Gloria Tibi Trinitas, Gloria Tibi Trinidad. Y luego decía que vais a interpretar por primera vez al público y acompañado por un coro de voces que vamos a guardar en sorpresa de momento, el himno al Esparraguero. Sí, el himno a Cristo de Gracia. ¿Cómo se consigue? Una composición de Antonio Prieto. ¿Cómo se consigue mantener la ilusión de todos estos chavales en una banda de música? La ilusión es de ellos y los ensayos, honestidad, compromiso, son 200... unos 238, 240 ensayos anuales, o sea, de día al año. Eso tiene muchísimo mérito, ¿verdad? Bastante. Pues Manuel, la banda está formada, os escuchamos cuando queráis. Thank you.
Imaginen ustedes una banda con un coro de ópera. Irina Trujillo, buenas noches. Hola, buenas noches. Un coro de ópera es el mejor broche para un himno, para el himno de Antonio Prieto, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. O sea, tenemos un perfecto final, yo creo. Pues yo creo que puede ser el broche de oro. Así es que, por de pronto, vamos a escuchar a la banda y al coro interpretando conjuntamente este himno al Esparraguero. Sí, para todos, que lo disfrutéis. Gracias. Irina Trujillo, directora del coro de ópera de Córdoba. Thank you.
de ópera de Córdoba, la banda del Esparraguero, Irina Trujillo dirigiendo. Por favor, señora directora de Canal Sur Radio. El compositor Antonio Prieto, sí, por ahí anda Antonio Prieto. Estaba sentado ahí. Mira, ahí está Antonio Prieto, el compositor. Lucentino de Pro. Directora de Canal Sur Radio, subdirector general de la RTVA. Por favor. Estamos cerrando el acto. Buenas noches. Bueno, lo han pasado bien. Yo lo primero que quería decir es que si la radio es emoción y la Semana Santa es emoción, hoy lo hemos vivido aquí en primera persona, José Antonio, yo estoy emocionada y creo que aquí no hay nadie que no esté emocionado. Lo hemos pasado mucho más que bien. Estamos viviendo algo gracias a la radio y gracias a esta Semana Santa tan rica, tan variada y tan hermosa que nos habéis mostrado. Estamos empezando a vivir porque hoy es el primero de los programas. Don Joaquín. Joaquín. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Señoras, señores, autoridades, queridos compañeros. Yo, en primer lugar, quiero felicitaros por el trabajo que hacéis, sinceramente. Lo digo de corazón, creo que hacéis un trabajo magnífico. En segundo lugar, quiero pediros que sigáis muchos años más haciendo el trabajo igual de bien que lo habéis hecho hasta ahora. Y en el capítulo de agradecimiento, si me lo permitís, o de felicitación, quisiera felicitaros también por este acto que habéis hecho a Mar, la directora territorial, y a todos vosotros, a ella especialmente, porque ha hecho hoy un gran ejercicio de síntesis, haciendo una intervención al principio brillante desde el punto de vista del contenido y muy acotada en el tiempo, cosa que no es precisamente fácil. Gracias, Mar, y felicidades. Y, en fin, quiero deciros que todos nos sentimos en esta empresa súper orgullosos de poder colaborar con la Semana Santa de toda Andalucía, por supuesto, con la de Córdoba también. Y deciros que estamos muy orgullosos de llevar los sonidos de la Semana Santa a todo el mundo, porque el milagro de la radio y de la televisión a través de Internet, de los satélites y de las nuevas tecnologías, hace posible que pongamos a Dolores o a Angustias en Nueva York y que la calle del Gran Capitán se convierta en la Quinta Avenida, o al revés, la Quinta Avenida en la calle del Gran Capitán. Creo que esto es un trabajo extraordinario que hacéis los profesionales de la radio y de la televisión, y creo que cumplimos con nuestro deber de servicio público para todos los andaluces haciendo estas cosas. Solamente una cosa más, deciros que Mar, ayer se ha ido Mar, que creo que no podemos esperar otros 25 años para hacer una gala como esta. Yo creo que esto hay que hacerlo todos los años. Lo siento mucho, pero hay que hacerlo todos los años. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Con permiso del subdirector general, apurando los últimos minutos, tenemos que darle un gran aplauso a todo el equipo de profesionales, de hombres y mujeres, que en estos 25 años han sacado adelante paso a paso. Un nombre perfecto, porque fue un objetivo, paso a paso cada año ser mejores, dar más. Y esto es posible, como ha dicho nuestro subdirector general, porque hay una radio pública, pero sobre todo porque tenemos un enorme equipo apoyado por todos ustedes, por la audiencia. Así que, en nombre de esta Canal Sur Radio, entrego a María José y a José Antonio este diploma para que se recuerden estos 25 años de agradecimiento. Yo creo que de Canal Sur Radio y de la ciudadanía a todo su trabajo. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El premio son ustedes que están en la sintonía, amigos oyentes, los que están en el Teatro Góngora y los que día a día, año a año, nos siguen en la radio. Gracias por permitirnos ese privilegio. ¿Quieren un broche de oro? ¿Quieren un auténtico regalo? ¿Quieren a Mozart? ¿Quieren la Lacrimosa? ¿Quieren un coro de lujo? Mar, ¿qué quieres tú también? Venga, venga, que sube Mar, vamos, corre, venga, que se acaba el tiempo. Solo quiero decir una cosa. Es un lujo trabajar con los compañeros que trabajo. Es un placer y un orgullo que llevaré siempre. Llevo muchos años de carrera, pero tengo que decirles que los compañeros de Canal Sur Radio y Televisión aquí en Córdoba son de verdad especiales y de lo mejor. Quiero, bueno, podría hacer un recuerdo a todos los que han participado en este acto. No quiero hacer nombre por nombre porque no quisiera olvidarme.
Sí, quiero darle las gracias también muchísimo, muchísimo a Audiovisuales Chaplin, que nos han echado una mano y que son fantásticos. Cómo se ha portado el personal del teatro. Cómo hemos vivido tan intensamente y con tanto cariño, pues intentar hacer un acto a la altura de todos ustedes. Darles las gracias por estar con nosotros e invitarles, por supuesto, a que sigan estándolo. Gracias de nuevo, otra vez. Muchísimas gracias. Venga. Lo dicho, el broche de oro, María José, lo pone el coro de ópera, La Lacrimosa, que lo disfruten, merece la pena. Muchísimas gracias por prestarnos su atención y por estar esta noche con nosotros aquí en el Teatro Góngora y sobre todo también a los que nos han seguido a través de la radio, a través de Canal Sur Radio. Recuerden, volvemos el lunes a las 9, paso a paso. Gracias.
económica.